Mujer y el Niño Dorado. Hoy presentamos la nueva Alianza del Tigre. Y arrastrándose por ahí. ¿Y tú? ¿De qué te ríes? ¡Me arden las orejas! ¡Son unos escandalosos! Lo sé, es horrible. Es igual a escuchar a 1000 oxidados y viejos leones intentando cazar a 1000 bestias salvajes en una gran tormenta de arena. Esa es una imagen muy vívida, Baloo. Escucha, están diciendo algo. Hubiera limpiado mis orejas. ¿Has visto al príncipe en persona? No, nunca lo he visto, pero mi teniente Kirti sí. Y si es amable conmigo, le diré todo lo que sé. Sí, cualquier información que tengamos será de ayuda. Conquistar a ese príncipe Ari podría ser todo un reto. Dicen que viene de un linaje majestuoso y poderoso. Pero no para mis colmillos. No te preocupes, tendremos tiempo suficiente para destruirlo. El primer paso es separarlo de su pequeño zoológico de guardaespaldas. Y debemos ser cuidadosos y discretos. No estoy interesada en una ostentosa y sonada batalla. Quiero que se le sustraiga silenciosamente. Somos civilizados. Y cuando hayas hecho tu trabajo, te daré tu recompensa. Quiero que me la den ya. Observé y esperé el momento en que naciera el niño de la quinta profecía. ¡Ahora el grupo está cerca! ¡Sí! ¡Viva Maya! ¡Vamos, vamos! Mi adorado Shere Khan no excluiría a mi aliado más importante. Estamos en esto juntos, y juntos les daremos una aplastante derrota. Bien, siempre y cuando haya algo para mí, señora mía, tendrá mi cooperación. ¡Maya! 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 ¡Eso suena terrible! Tú y tus amigos deberán encontrar la manera de lidiar con eso. Estoy tan aterrado que siento que voy a desmayar. Yo calmo mis nervios respirando larga y profundamente. He estado bajo presión y el asedio de esas abejas tontas y también estas rasquiñas de las que no puedo librarme. ¿Entonces tendremos que quedarnos aquí? Oh, tienes razón, lo lamento. Baloo, tú debes avisarle a tus amigos sin importar lo enojado que estés. Así es. Ellos lo harían por mí. Ahora el asunto apremiante es cómo obtener nuestro premio. Podemos secuestrarlo en la noche. Nadie pidió tu opinión. Solo habla cuando se te ordene. No pude callarme, es tan bonita. Tengo soldados espiando a la pandilla. Y son peligrosos. Usan la tortura sin siquiera pestañear. No dejes que sus aspectos inofensivos y sus peludas orejas te engañen. Necesitamos atacarlos con toda nuestra fuerza, sin piedad. Ah!
Sé que es difícil, pero esperaremos aquí hasta que Winner regrese con su reporte. Dinos qué noticias trae sobre la destrucción de nuestra cancha. También me inquieta lo de la cancha, profesor, pero me preocupa más la desaparición de Balú. Cordal tiene razón, Balú lleva mucho tiempo desaparecido, debemos salir a buscarlo. Es verdad, hace mucho que no lo vemos. No parece muy afectado, profesor. ¿No le preocupa? Bueno... Sí, iré a buscar miel. ¡Uy, miel! Hablarás ahora que te tengo. ¡No! ¡No hablaré! ¡Más miel! No creas que... No estoy preocupado, Cordal. Sí, lo estoy. ¿Crees que pueda estar solo en alguna parte malherido o sufriendo? Por favor, profesor, díganos, ¿por qué no envía a un grupo a buscarlo? Porque buscarlo nos pondría en peligro. No entiendo por qué crees que eso pueda pasar, Agustín. No puedo dar fe de una teoría que no ha sido probada. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Mari, tráeme al grillo. Enseguida. Algo tiene que estar faltando. ¿Pero qué es? Grillo, llegaste rápido. Dinos, ¿qué viste? Bueno, el campo entero es un caos. Sus soldados hacen todo a regañadientes o simplemente son tontos. Nadie quiere estar allí. ¡Oh, y hay un brote de sarna y una epidemia de pulgas! ¡Oh, es de ahí de donde estas vienen! ¡Son horribles! ¡Oye, cuida lo que dices! Las pulgas son otro tipo de criatura tratando de sobrevivir. Y solo porque tú eres su fuente de nutrición no significa que puedas juzgarlas tan duramente. ¿Sabes, Grillo? Yo también me pregunto sobre cuál es mi papel en esta vida. ¡Silencio, todos! ¡Nos salimos completamente del tema! Volvamos a retomar el asunto. Tenemos dos problemas, el campo de fútbol y el guardameta. Muy bien, muy bien. Todos estamos de acuerdo con que el vandalismo en la cancha fue muy terrible. Pero por ahora dejemos eso de lado. Concentrémonos mejor en el tema de Balú. Winner tiene la razón. ¡Claro que sí! Me refiero a que Balú puede ser muy pesado, pero es uno de los nuestros. Exacto, es nuestro compañero y amigo. Así esté gordo, sea muy pesado y a veces no escuche. Así es, Winner. Pero él también es un luchador experimentado, un gran bailarín. Finalmente, si nosotros estuviéramos perdidos, saben que él dejaría de dormir y comer, con tal de encontrarnos. Entonces, ¿qué dicen, amigos? ¿Vamos a buscarlo?
con ustedes y el emperador Shere Khan seremos invencibles. Vaya, esa mujer me asusta y mucho. Uy. Ojalá se decidieran de una vez para poder salir de este horrible lugar y así estar con mis amigos. Ahora, para implementar nuestro plan maestro, tenemos que salir con un esquema brillante para que yo pueda infiltrarme. Debe ser algo sencillo. Aparte de ese mocoso, tú eres el único humano en este lugar y podrías llamar su atención. Sin importar lo que haga, no se vista como ellos porque, por lo que recuerdo, fue un total desastre. ¡Cállate! Esa no es una mala idea. Mi querido Kirby, me inspiraste. Gracias. Sí, un disfraz. Un traje que me permita moverme entre ellos libremente. Urdiré mi plan, destruiré al príncipe y tomaré el poder. Y nadie lo sabrá hasta que sea demasiado tarde para detenerme. Seré el gobernante supremo de esta tierra y todos me reverenciarán. Especialmente ese perro tonto y sus amigos. Claro, y está muy bien. Porque no tendré que darle nada a nadie excepto a ustedes. Por ahora, tomémoslo con calma. Pareces sentirte completamente segura de este plan tan incompleto. Oh, ¿te atreves a dudar de mí, insolente marginado de circo? No te alteres. Si no tienes respuestas para mí, ¿cómo puedo confiar? Tiene sentido. ¿Qué quieres saber? Muy bien. Entonces, ¿qué hay de esto para mí? Sí, ¿qué nos dará si le ayudamos? ¿Y por qué me necesitas? Tal vez hay muchos que quieren matar al príncipe. Oh, Shere Khan, será mejor que deje de amenazar a Ario y iré allá y le daré su merecido. No, tranquilo, no es el momento. No superan el número y la señora puede lanzar rayos. No es que no desee matar al príncipe, pero quiero que me respondas lo siguiente. No hay más aliados que una serpiente y un buitre. Tranquila, puede decírnoslo. Sabemos escuchar. Tranquilo, jefe. Solo quiero crear un entorno confiable para que nos diga cuál es su plan. Por favor, señora, háblenos sobre sus problemas. Quizás sea más sencillo de lo que usted cree. Nosotros lo entenderemos. Oh, eres encantador. En serio, no es nada que no pueda manejar. De acuerdo, pero recuerde, si las cosas se le salen de las manos, estaremos aquí listos para entenderla y ayudarla. Porque verá, admitir que tiene miedo es lo que la hace valiente frente, digamos, al miedo. ¿Es psicológico? Ya la tengo comiendo de mi pata. Está a punto de vaciar sus secretos. Pálida hiena sarnosa, le enseñaré lo que un oso puede hacer con... Tienes razón, Kirby. Te dejaré conocer los detalles de tu plan, maestro. Parece, no me veo sensacional. Ahora ya puedo acercarme al niño príncipe y llevar a cabo mi venganza. Por el momento, y si alguien pregunta, soy tu esposa. Venimos de muy lejos y estamos haciendo una gira. ¿Mi esposa? ¿No puede ser mi madre o algo así? Oh, ¿tienes algún problema con mi disfraz? ¡No soy la madre de nadie! ¡No se equivoquen! ¡Soy el cerebro y el jefe de toda esta operación! Vaya, nunca había estado tan cerca del peligro, ¿sabes? Es emocionante. No tengo tiempo de emocionarme. Debo regresar con mi grupo inmediatamente. No hay tiempo que perder. ¡Espera! 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 ¿Qué ocurre, Lemmy Wings? No hay tiempo que perder. Debo irme ya. Dime, ¿qué es tan urgente? ¿Cómo vas a llegar a tiempo? No tienes nada de provisiones. ¿Sabes acaso qué dirección tomar? No importa, debo intentarlo y espero que mi instinto me guíe de regreso a casa. La lealtad es la dirección más importante que tienes. Eso es correcto, Baloo. Deja que tu espíritu de oso te guíe.
Bueno, creo que es hora de que me vaya. Debo darme prisa. Espero no ver a Sherkan en el camino. Tendremos muchos problemas. Gracias de nuevo por tu ayuda. Nunca habría llegado así de lejos solo. Uy, hace mucho calor aquí afuera, pero esto me ayudará a perder algo de peso. Y eso no es nada malo para mí, ¿no crees? ¿Ah? ¡Puedes hacerlo! ¡Correcto! ¡Puedo hacerlo! ¡Balú! ¡Espera! Conozco una manera más rápida de regresar. Creo que funcionará. Es algo peligrosa y húmeda, pero creo que puedes hacerlo. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¿Y la ruta? ¡Oye, no me dejes solo! ¡Sígueme! ¡Ay, no voy a caber en ese espacio tan reducido! ¿Qué pasa? ¿Acaso no te sirven los ojos? Puedes usar tu tamaño y fuerza para quitar esta roca del camino. Así podrás pasar. Estoy completamente seguro que podrás pasar fácilmente. Es correcto, así se hace. Muéstrale quién manda. ¿Y ahora qué? ¡Vamos! Bien, ahora da la vuelta. Sí, gira y mete primero el trasero. Bien, vamos, vamos. Resiste, Balú, puedes hacerlo. Así es, solo un poco más y quedarás libre. Sé que puedes hacerlo, ya casi lo logras. ¡Ay! Buen trabajo, ahora sigamos. Vamos, sí que puedo hacerlo, tú también. Es por aquí, vamos, vamos. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es nadar, andando, vamos. ¿Qué pasa, Balú? ¿Por qué la demora? Creí que querías regresar, perdón por esto. Pero, ¿cuál es la idea? Me hiciste venir hasta aquí, nuestro destino era una laguna subterránea. No, gracias, caminaré. Pero, Balú, no lo entiendo. Llegamos así de lejos y es la manera más rápida de poder regresar con tus amigos. Sé que tienes miedo al agua, pero debes ayudar al príncipe, ¿correcto? Tienes razón, le tengo miedo al agua. Uy, está fría. Te acostumbrarás a ella y luego te sentirás bien. ¿Es ahora o nunca? Es correcto. Es ahora o nunca, Lemmy Wings. Puedo hacerlo. Bien, a la cuenta de tres, saltaremos juntos. Hagámoslo. Y uno, y dos, y tres. Nada. No tuvimos suerte. No encontramos ninguna señal de él. Oigan, seguro
Al profesor y a Mari les fue mejor. Pueden volar. ¿No? ¡Hola, chicos! ¡Hola! Bueno, buscamos tan lejos como pudimos, pero no vimos nada. ¿Saben qué, amigos? Intentaré algo. Voy a tratar de comunicarme directamente con Balú con mis poderes. Díganme sinceramente, ¿ustedes creen que este plan funcionará? Bueno, si te sientes cómodo esforzándote y sientes que puedes hacerlo, tienes mi apoyo. Vamos. Es inútil. No puedo sentir nada, lo lamento. Esperen, amigos, hay algo allá. ¿Pueden verlo? ¡Miren! ¡Por allá! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Balú, no le hagas daño a mi árbol! ¡Baja de ahí! Solo si prometen portarse bien, ¿de acuerdo? ¿Lo prometen?